El éxodo centroamericano dejó de ser el centro de atención en algunos medios, sin embargo, claro está que este no se ha terminado, inmigrantes buscan en México una mejor calidad de vida. Sus países de origen los han decepcionado, y hoy, migrantes centroamericanos emprenden un incierto viaje en búsqueda de una buena vida, la cual pretenden encontrar en Estados Unidos. Es un camino largo y peligroso, lo saben, pero no pierden la esperanza. Según los medios consultados, un total de 3.695 migrantes provenientes de América Central han solicitado en México la tarjeta de visitante por razones humanitarias, la cual se entrega, tal y como sostiene la página gob.mx, en los siguientes supuestos. Si eres persona extranjera a la cual la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR le ha reconocido como refugiado o con protección complementaria. Si la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, te ha otorgado el asilo político. Si el Instituto Nacional de Migración ha determinado que es apátrida. Cientos de niños, niñas y adolescentes siguen llegando a México en las caravanas migrantes que atraviesan. El martes 22 a las 22:30 en el Sexta TVL documental. No se recibe a los migrantes con violencia, razón por la cual el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reconoció el esfuerzo de la administración mexicana para garantizar un acceso seguro y ordenado. Sin embargo, como era de esperarse, Donald Trump criticó a México, pues afirma que no hace nada para frenar a la caravana migrante, y aprovechó para enfatizar lo que él considera una necesidad. El muro fronterizo, nosotros hemos parado las últimas dos, muchos migrantes están todavía en México, pero no pueden atravesar nuestro muro, se necesitan muchos agentes fronterizos y no hay ningún muro. No es fácil. El comisionado del @inami/mx confirmó que 2.373 migrantes, entre ellos 431 menores de 17 años, en su gran mayoría de Honduras, se habían registrado ante la migración mexicana https://t.co/aquiac29lvnb@notibomba, January 19, 2019 con información de Zócalo, El Sol de México y gob.mx foto, Twitter @tn5 telenoticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.